todo lo que sea juntar gente, lo hicieron de una manera inmediatamente irrestricta. Ahí sí había cuarentena. Cerraron fronteras. Una medida también bastante estricta, limitar la circulación, ¿sí? Evitar la entrada al país de gente que podía traer el virus de afuera y a los que venían con un estricto control. Hablaron operaciones, largaron la operación todos en casa. ¿Qué significaba esto? Traer a todos los uruguayos que estaban, ¿no es cierto?, en el resto del mundo, incitarlos a volver rápidamente. O sea, tomaron una decisión muy drástica, no estuvieron trayendo gente en forma permanente, sino que lo hicieron rápidamente para traer a todos los uruguayos que estaban. Este tipo de medidas, ¿no es cierto?, también abarcaron una que es fundamental. Yo lo escuchaba el otro día al gobernador Morales, responsabilidad ciudadana. Esto es lo que dicen en el Uruguay, o sea, tratar de que sea la misma gente la que aplique este tipo de medidas, respetar las libertades individuales. Dice que esto en el Uruguay es necesario y es de fundamental importancia. Claro, es un país con 3,5 millones de habitantes. ¿Sabe cuánto es lo que va a gastar Uruguay en esta pandemia? Tienen un presupuesto estimado a la fecha de $400 millones. ¿Cuánto es lo que van a invertir? Han pedido de préstamos para invertir en préstamos a las empresas que tienen que revitalizarla, $2,600 millones. O sea, nada comparado a la cifra que estamos hablando permanentemente acá. La caída de su economía fue absolutamente menor. Enfrenta problemas, por supuesto, porque hay una desaceleración grande de muchas partes de la economía, pero en ningún momento la cerraron completamente, siguieron trabajando, actitudes distintas que hoy pueden mostrar un resultado satisfactorio en su marco de salud. Después, el otro tema tiene que ver con la deuda pública, no con la deuda externa, que tiene una fecha de vencimiento hoy fundamental. Este día viernes 22 está venciendo un pago de $503 millones, que venció el 22 de abril. Hoy se cumplen los 30 días para no entrar en default, digamos, y uno se pregunta, son tres bonos que están venciendo sus intereses, ¿qué es lo que va a hacer la Argentina? Ayer estuvieron reunidos en Olivos el presidente de la República con el jefe de gabinete y con el ministro de Economía. Hay una cierta satisfacción, es lo que dejan de entrever. Hay un optimismo mesurado respecto a lo que puede llegar a pasar el día viernes. ¿Dónde está planteado que dicen que, bueno, primero que recibieron tres ofertas? Una que tiene que ver con el fondo BlackRock, que es el fondo más duro. Dentro de esto está Fidelity, dentro de esto está Exchange. O sea, hay varios grupos, ¿no es cierto?, que lo compone BlackRock, que es el más duro, el más difícil de negociar. Los otros dos tienen que ver con el AD Hawk y un grupo que es el Exchange, donde estos dos grupos se unieron y presentaron una propuesta en conjunto. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, hubiera sido trágico que llegue el día lunes, iniciando esta semana, y no tengamos propuestas que dirimir o que debatir. Había tres propuestas, lo cual indica una intencionalidad de los principales acreedores de negociar, de abrir una carta de negociación, ¿sí? ¿Dónde está planteado hoy? Dice que el fondo más duro es BlackRock. BlackRock está planteando, dice, una reforma para los próximos 10 años centralizada en 6 bonos que le permitirían ahorrar a la Argentina $32 mil millones. Hoy dicen que la propuesta de BlackRock prácticamente significa un reconocimiento del 60 o 62% de lo que son cada lámina de $100. La propuesta argentina era de los orden de los 40. La negociación, dice, podría llegar a establecerse en 50, o sea, ni uno ni otro, pero hay que ver. No es un fondo fácil de llevar adelante. Muchos creen ver en esto una buena intencionalidad para arreglar. Se pueden dar cuatro alternativas, ¿no es cierto?, al final de esto. Una de las alternativas, lisa y llana, que Argentina pague los $503 millones y patee el tema para adelante para seguir negociando. Es una alternativa. La otra es seguir negociando, pero con un acuerdo global, que lo ven todo como más difícil. Hay por lo menos una intencionalidad de llegar a un acuerdo. Esta es una. La otra es ir directamente al default. No se paga. En este marco reconocen dos tipos de default. Hay un default duro, difícil, ¿no es cierto?, que es el default donde la gran mayoría o casi todos los acreedores rechazan. Bueno, este es el total, digamos. Pero hay otro default que es mucho más sereno, que permite dar algún tipo de apertura y permite tener algún tipo de negociación posterior, de obtener algún tipo de apertura económica, que es cuando gran parte de los acreedores lo han aceptado, pero hay un grupo que se ha cerrado. No se llega a tener la totalidad, pero hay un grupo que se cerró. Y la otra es llegar a un acuerdo. Hoy las autoridades argentinas, por lo menos lo que dicen,
sin mucha efusividad, por supuesto, es de que hay un optimismo, que se va a llegar a un acuerdo, que han logrado mecanismos de diálogo, que el plazo del 22 de mayo no es tan aterrador de esto. Sería muy difícil llegar a un default, por supuesto. La deuda que estamos discutiendo son del orden de los 65 mil millones. La deuda argentina está en los 323 mil millones. Esta es solo una parte, digamos. Llega al 15-16% del Producto Bruto. Sí, creemos todos que esto va a haber un acuerdo. La Argentina lo necesita, esperemos que sea así. El último tema tiene que ver con el turismo. Está por presentar Alberto Fernández una propuesta para el turismo que incluye, la vamos a desgranar un poquitito, una asistencia de 3.900 millones de pesos para este sector que está fuertemente afectado. Ha sido uno de los más afectados, pero lo que es peor es uno de los que tiene menos posibilidades futura de abrir en el corto plazo, o sea, es donde más se va a tener que esperar. Entonces, lógicamente, se está buscando un mecanismo de diálogo, no solamente a nivel nacional, sino también provincial, para hacer llegar asistencia acá. ¿En qué consiste la asistencia? Es auxilio, capacitación e infraestructura. Tres conceptos donde se van a distribuir 3.900 millones de pesos que vienen de distintos tipos de financiamiento. Estos tres fondos calcula que pueden llegar a 2.000 empresas y a 20.000 empleados acá. Es lo que se aspira. Por supuesto, estos son números, hay que ver la implementación después y cómo llegan. ¿Cómo se compone esto? Los primeros 2.600 millones de pesos son fondos de auxilio y capacitación turística. Estos llegan directamente a empresas pequeñas, microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas, que pueden ser asistencia para pagar gastos corrientes como luz, como gas, como alquileres, como algunos servicios determinados, ¿sí? Como internet, por ejemplo, pero también para pagar parte de la nómina salarial, que es por 6 meses pagar un mínimo vital y móvil, 16.875 pesos a los empleados. Algo parecido a lo que rige para otro tipo de empresa, bueno, llega para empresas turísticas. Acá viene gran parte de la ayuda económica, 2.600 millones de pesos. 100 millones, y la financiación de esto es del BID. El 80% lo financia el BID, el 20% es plata que pone la Nación. 100 millones de pesos es un fondo complementario. Acá apuntan específicamente a monotributistas o a pequeños, digamos, muy pequeños empresarios que son autónomos en este caso, pero mínimos, digamos, ¿no es cierto? A los cuales se puede asistir también con el pago de salario durante 3 meses, digamos, o otros fondos extras, digamos, para gastos corrientes. 100 millones de pesos solamente para esto, financiado por el gobierno nacional, y los últimos 1.200 millones de pesos tienen que ver con obras. Estos son para 50 obras que ya están estipuladas en distintos lugares de la geografía nacional. Para todos los casos, lo que se obliga a la gente que reciba plata es a capacitarse, a prestar servicios que tengan que ver acorde con lo que se vive por el COVID, pero lo que es el turismo que se viene con todas las restricciones que se tienen que tener, y por sobre todas las casas, los empleados que reciban como soporte del sueldo tienen que capacitarse en materia turística. El turismo es un lugar que tiene una gran preponderancia en la República Argentina y se lo ve con muy buenos ojos. El atraso cambiario que tiene la Argentina hoy con este dólar que tenemos acá es una invitación a la gente a venir si las fronteras estarían abiertas. Hay que ver cómo dura este concepto. Por supuesto que es un lugar donde se aspira a llegar y donde va a tener que invertir mucha plata el gobierno para reactivarlo. Es un mercado que está muy, pero muy golpeado.